Que som crac i per acabar amb pàdel, perquè avui ha començat el Parc de la Riera la fase final del Trofeu Internacional Ciutat de Palma Otsidoc. Després de 3 dies de rondes prèvies al gimnàs Megasport, el quadre final del torneig ha quedat definit. Així, aquest cap de setmana les millors raquetes del món, com Joan Martínez Díaz i Fernando Velasteguin, lluitaran pel títol final. Demà de matí es jugaran els quarts de final i l'hora baixa a partir de les 5 les semifinals femenines i a les 6:30 les masculines. La gran final es disputarà diumenge, on s'espera que les parelles favorites a endur-se el trofeu ofereixin un gran espectacle al públic. Sí, nosotros estamos convencidos que el aforo lo vamos a entremar, sobre todo mañana y pasado se llenará, y entonces pues bueno, estamos muy contentos, esto es un gran espectáculo y sin duda yo todavía sería indeciso, los animaría que se pasaran por aquí porque van a ver un gran espectáculo. Va creciendo, sí, lógicamente ahora ya los partidos que quedan son los más competitivos y los que tienen más lucha entre ellos, porque obviamente esos ya empiezan a ser obviamente los mejores del mundo, ¿no? Entonces, claro.